Honestamente, hacía bastante tiempo que no realizaba un video de este estilo y normalmente son de los que más disfruto, así que pónganse cómodos y acompáñenme en este análisis que pinta interesante. Hablar de videojuegos, principalmente desde un punto de vista analítico, no es tan fácil como parece. Seguro, hoy en día uno de los contenidos más comunes en esta plataforma vinculado a videojuegos, además de Let's Plays, son las reseñas. Bueno, eso y las curiosidades. Pero yéndonos más vinculado hacia las reseñas, por más apestado que esté esta plataforma sobre este contenido, realmente son pocos los que en verdad hacen bien su trabajo. Ojo, yo no me considero uno de ellos. Sin embargo, me atrevo a decir que respeto un elemento crucial muy necesario, tanto para hacer reviews como para considerar a la misma relevante, y esa es la experiencia de juego. ¿Por qué digo esto? Muchos al hablar, o mejor dicho describir un juego, mencionan aspectos superficiales sin tomar en cuenta muchas variantes de los mismos. Muchos hablan de los gráficos, pero pocos destacan cómo estos transmiten la inmersión al jugador. Muchos hablan de los controles y el gameplay, pero pocos describen la fluidez de movimiento y cómo esta se le transmite al jugador y su instinto. Muchos hablan de la música, pero pocos logran describir la ambientación que la misma produce. ¿Captar el punto que intento dar? En muchos casos no basta con saber aspectos superficiales o datos técnicos, eso cualquiera puede averiguarlo pegando un wikipediazo, y ver elementos como el tipo de motor gráfico que se usa, el modulador de sonido y muchos otros elementos que no vienen para nada al caso. En cambio, aquellos que destacan elementos como los que mencioné, como lo es la inmersión, la fluidez, la ambientación, son los que en verdad valoran este elemento que nombré en un inicio, la experiencia de juego. Ahora, muchos me dirán, pero Dusman, ¿quién se atrevería a analizar un juego sin haberlo jugado? Te sorprenderías. Pero bueno, no es por darle palo a estas personas, sino más bien a su público, que fácilmente confunden las palabras reseña con análisis. Pero bueno, no soy el más indicado para resaltar esto cuando pongo intentando analizar a todas mis reseñas. El secreto está en el vacío legal del intentando. Ahora, volcándonos de nuevo al tema, ¿por qué le quiero dar tanto énfasis a la experiencia de juego? La misma es vital y la considero un elemento indispensable a la hora de formarse una opinión fija sobre un videojuego. Y aquí es donde vuelvo al tema de las reviews. Verán, en mi opinión, una mala reseña es aquella que tacha un título de bueno o malo sin dejar márgenes para que la propia audiencia sea capaz de formarse un criterio propio. Sin irme muy lejos, cuando hablé de Breath of the Wild, mencioné los elementos buenos y malos por igual. Destaqué que es un excelente juego, pero que las alabanzas hacia el mismo me parecieron exageradas, y busqué incentivar a la audiencia a que formen su propio criterio. ¿Cómo? Pues jugándolo. Vayámonos a otro ejemplo que abarque todo lo opuesto, Sonic Boom. Muchos tras la salida de este juego hicieron cuanto pudieron por resaltar los malos aspectos del mismo, sin darle la chance al propio jugador de averiguarlo por su cuenta. Esto hace que la persona, sin jugar dicho videojuego, ya tenga un criterio implantado, haciendo que sí o sí juzgue el juego desde el punto de vista que le dio un tercero. Y eso a mí me parece malísimo. La experiencia como jugador es algo que solo te puede dar un juego, no un reviewer. Somos nosotros los que sentimos el juego, vemos si los controles son cómodos y estos responden, si los escenarios están bien hechos, si sentimos el nivel de dificultad y nuestras habilidades mejoran a medida que probamos distintas estrategias. Somos nosotros los que nos sumergimos en esos mundos y nos dejamos llevar por la ambientación que un título nos provee. No por nada, grandes juegos que marcaron la historia son capaces
capaces de hacer surgir un montón de recuerdos y emociones con tan solo escuchar su música o el estribillo de las mismas. ¿Pero eso por qué se produce? Por nuestra experiencia vivida con los mismos. Hace un tiempo, en mi defensa de Mega Man Battle Network, justamente un usuario se empeñó en darme a destacar lo malo que era este juego, a lo que humildemente le pregunté si lo había jugado para dar esa opinión, y su respuesta no solo fue no, sino que acotó diciendo, pero lo he visto en videos. ¿Se dan cuenta el abismo de diferencia que hay entre jugar un juego, y más si es un RPG, a ver un video del mismo? Entonces, ¿deberían dejar de haber reviews? ¡No! ¡Por supuesto que no! Pero lo que sí es que los espectadores no deben tomar a las mismas como una verdad absoluta, ni mucho menos formar su criterio en base a las mismas, sino más bien tomarlas como una recomendación. Tomar en conciencia que este es el punto de vista de una persona y que tú debes formarte tu propia opinión, que puede coincidir o ser completamente opuesta, lo cual es perfecto. Un elemento que no me gusta mucho, y aquí me remonto a la época de las revistas de videojuegos como las Action Games o las mismas Club Nintendo, era que cuando la misma revista hacían análisis y reseñas sobre los juegos, los cuales en muchos casos eran muy tajantes al tachar un juego como una joya absoluta o una completa basura. Y esto se me hacía raro de niño, ya que la revista no se supone debe promocionar los videojuegos e intrínsecamente estaba recomendando a la gente no jugar ciertos títulos. Sin ir más lejos, en casi todas las Club Nintendo donde había información sobre algún Mega Man Battle Network, nunca habían opiniones positivas de los juegos, y eso es por darles un solo ejemplo. Hay algo que jamás debemos olvidar. Quienes están detrás de toda reseña, artículo, editorial o mismo en el desarrollo de un videojuego son personas con personalidades, preferencias y sobre todo experiencias propias. Y nosotros, como consumidores, debemos formar las nuestras. ¿Se puede utilizar alguna guía o base o directamente no? Y luego comparar nuestras experiencias vividas con los demás. Y hablando de los videojuegos, como dije antes, para eso existen. Para ser jugados y que cada uno arme su experiencia y la comparta con otros, y a su vez motivar a las demás personas a que continúen así. Esto es todo. El tono de este video ciertamente no es a lo que muchos quizá estén acostumbrados, pero siempre es bueno de vez en cuando compartir estas reflexiones. Sígueme en mis redes sociales. Soy Dusman y les digo, la experiencia que cada uno vive es como un libro a medio terminar. Sirve para que otro lo lea y continúe escribiendo con sus propias experiencias.